Como posible alineación del Bayer Leverkusen saldrían con Jaradeki, Tapsoba, Ta, Incapié, Frimpong, Andrich, Chaka, Grimaldo, Hoffman, Wirtz y Chic. Mientras que el West Ham saldría con Fabianski, Koufal, Mavrópanos, Souma, Emerson, Edson Álvarez, Soucek, Kudus, Ward-Prowse, Paquetá y Bowen. Para este partido entre Bayer Leverkusen y West Ham va a ser un partido muy interesante, ya que tenemos al Bayer Leverkusen, que es un equipo invicto actualmente en la temporada, mientras que el West Ham, un equipo muy regular pero que ha sabido ganarle a grandes equipos, como el Manchester United y el Arsenal. Pero por el estilo de juego y por la localía, me decantaría por Bayer Leverkusen, ya que está siendo el equipo sensación esta temporada. Así que sería un 65% Bayer Leverkusen, 35% West Ham.